Bueno, todo. Hoy tenemos ensalada. Ensalada de atún con higo, mozzarella, pepino, tomate. Y creo que ya está. Y vinagre de moda. Ensalada fácil. Riquísima. Más que eso, ahora es temporada de higos. Estoy aprovechando de unirme todos los higos que puedo. Pues Nadir, no estoy ni en volumen ni en definición. No me preocupo ni de lo que como, ni nada. Solo me preocupo de moverme y de comer lo que el cuerpo me pida. Muchas gracias, Noé. Por fin de bien, tranquilito, de desconexión un poquito, dentro de lo que cabe. Porque al final, quiera que no, he trabajado. Porque por la mañana me he puesto a enviar dieta. Luego a la tarde he tenido una entrevista de dieta. Y ahora pues, bueno, directo y descansar. O sea, es que al final eso, la vida del autónomo no para nunca. O sea, sobre todo porque al final pues quiero ofrecer un servicio de calidad e intento estar siempre para todo el mundo. Pero bueno, bien, contento. Necesito una castaña. O sea, ya se va acercando la temporada de la castaña. Además que me encantan. Sobre todo aquí en Córdoba. No sé si en otra ciudad así va así, pero aquí en Córdoba, para lo que es cuando otoño o invierno, ponen puestos de castaña asada. Es que te mueres. Tiene un pelo colgando. Que tengo los pelos un poco locos. Ahora relajarse, de hecho después de esto me pondré algunos dibujos chinos. Que además sacaban nuevo episodio de Bleach y de Jujutsu Kaisen. No sé si alguno es tan friki como yo, pero me tengo que ver en un nuevo capítulo. ¿Puedo hacer recomposición corporal si llevo un año entrenando en el gym y llevo lesionado 50 días? Llevo un año en el gym y lesionado 50 días, pero en esos 50 días que llevas de lesión, ¿has ido entrenando? Alejandro, la diferencia es que dietista es un grado superior, nutricionista una carrera, uno es de 2 años, el otro de 4. Al final, el que va a tener más formación, más completa, es el nutricionista. Pues Nadir, con paciencia y poco a poco. O sea, empiezas de nuevo poco a poco a entrenar, a ver si te va a lesionar de nuevo y con cabeza. Y volverás a tener esa recomposición corporal. Lourdes, no va a salir hoy. Hoy seguramente no salgamos. Salimos mañana, que Alba y yo tenemos sesión de fotos y tenemos también cumpleaños. ¿Qué alimentos recomiendas para empezar una dieta? Pues cualquiera y evitar lo que son ultraprocesados. Fran, de por seguirme y haciendo el grado superior de dietista, ¿puedes meterte en la carrera? Sí, siempre y cuando saques nota. Pero vamos, puedes entrar a la carrera. Yo, de hecho, podría haber entrado con la nota que tenía, pero decidí que no. Pobre planta, ¿qué vamos a hacer? ¿Eres vegano? Mamilo, si me pregunta eso es porque no me sigue.
Así que sígueme y mírate la última receta que he subido. ¿Qué opinas de una dieta de más de 4.000 calorías diarias? Pues que será, depende del objetivo, puede ser una dieta hasta de definición o de volumen, depende de cada persona. Pues Otero, ese chorizo, tío, no lo he probado. Los canónicos por la noche cuestan un montón de digerir. A mí no me cuestan digerirlo, a mí me sientan bien. Pues no lo probé, no probé ese chorizo. Darío, ¿se gana mucho como dietista? Pues depende de cómo te lo ocurra. A ver, yo soy autónomo. Si trabajas por una empresa, pues ganarás lo que la empresa estipule. Y si trabajas como autónomo, ganarás lo que te marques como autónomo. ¿Es bueno comer ensalada todos los días? Depende de con qué acompañe la ensalada, pero ¿se podría comer todo día ensalada? Sí, todo va a depender, como te digo, de con qué ingrediente o alimento lo acompañe. A ver, es que sí. Que lo he entendido, tío, que lo he entendido. Que me haga el tonto no quiere decir que no haya entendido, tío. Que sí, que soy muy pesado, que sí, que sí. He probado, venga, lo diré, he probado el chorizo portuano. Ya está. ¿Es buena la carne de camello? Pues no la he probado. José y Ángeles. Buenas, Castán. ¿Qué opinas de la pastilla HHS de la mariposa? ¿Cómo? No conozco eso. ¿Es verdad que la lechuga por la noche es indigesta? A ver, yo, por ejemplo, en mi caso sí que la lechuga se me hace más bola, se me hace más pesada. Los canónigos no se me hacen tan pesados. Ahora, es verdad, pues va a depender de cada persona. ¿Qué es mejor? ¿No comer verduras crudas de noche? Puedes comer verduras crudas, no hay problema. Los promociona Soraya Turquía. Ni idea. ¿Qué opinan las pastillas para adelgazar? Pues que no recomiendo ninguna. Que lo mejor para adelgazar es actividad física y buena alimentación. Que no engañen con productos mágicos, ni pócimas, ni mejunjes verdes, ni historia. La comida y el ejercicio son la clave. ¿Cuánto llevo sin comer una pizza o una hamburguesa? Pues mira, sin comer una pizza, 2 semanas. Y sin comer una hamburguesa, creo que 3. ¿A qué te refieres con comida procesada? Aquellos alimentos que lleven muchos procesos y en su etiquetado lleven una lista interminable de ingredientes. Esos son alimentos ultra procesados. El cucaracho. ¿Es verdad que si como la semilla de sandía me crece un árbol en el estómago? Totalmente cierto y con evidencia científica. ¿Puedes explicarme por qué no me recomienda las pastillas para adelgazar? A ver, ¿qué contienen las pastillas para adelgazar? ¿Y para qué sirven las pastillas para adelgazar? ¿Y hay evidencia científica de que demuestren de que esas pastillas sirven para adelgazar o porque una famosa las promocione ya evidencia suficiente que sirven para adelgazar? Una famosa que además tendrá su entrenador personal, llevará su alimentación cuidada y aparte, ni tomará ese producto sino que lo venderá. Pues no sé. Exacto, el cucaracho. Nada para adelgazar funciona. Si no es sostenible en el tiempo, ahí estamos con el efecto rebote. ¿Qué opinas de la gente vegana y vegetariana? Pues que son buena gente. Yo por lo menos la gente que conozco son buena gente, igual que gente omnívora. Hay de todo, hay gente buena y gente mala. ¿Qué hago cuando me da ansiedad y como pero no es por hambre? Pues ir al psicólogo.
El psicólogo te dará pautas o herramientas para poder gestionar esa ansiedad. ¿Es verdad que las pipas dan apéndice? Gypsy, entiendo que dirá apendicitis. Decir que comer pipa da apendicitis es como decir que beber agua mata. Al final, todos acabaremos muriendo y todos habremos bebido agua. ¿Es por ello que la causa de que todo el mundo muera es beber agua? Pues no. ¿Que la gente que come pipa, habrá gente que come pipa y que le da apendicitis? Pues sí, pero la causa es comer pipa. No. Princesa, gracias por seguirme. Cenita rica, muy buena además. Pues yo tengo en la tienda una crema termo y hace efecto. No digas que no hay. Iván, te silencio por decir chorradas. ¿Qué opinión tienes como dietista? ¿A qué te refieres, Tatiana Sam? No puedo comer legumbres porque me siento muy mal. Pues no las comas, Sara. La ensalada es de mozzarella, higo, atún, pepino, tomate, canónigo y... ¿qué más? Vinagre de Módena. ¿Qué mejor tomar? ¿Agua de grifo o embotellada? Pues como dicen por ahí, depende de la calidad, porque por ejemplo, yo cuando voy a Castellón, el agua no me gusta, como sabes. Prefiero agua de botella. Amparo, hay gente con que ponga la legumbre en remojo, le sienta mal. Si te sienta mal, no la coma. ¿Cómo puedes sustituir las legumbres? ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿porque no te gustan en sí las legumbres o porque no te sientan bien las legumbres? Al niño con sal y aceite, con vinagre de Módena y aceite. Ese es el niño que lleva. Andrea, Patti, gracias por seguirme. El vinagre de Módena engorda mucho. Depende de qué vinagre de Módena compres. Si usas crema de Módena, y Viti, gracias por el regalo. Si usas crema de Módena, es un concentrado que tiene mucho azúcar. Entonces va a tener más calorías que el vinagre de Módena normal. ¿Qué opinión tiene y qué le aconsejaría a la gente vegetariana o vegana como nutricionista? Pues que lleva una buena alimentación. O sea, ser vegano o vegetariano no quiere decir comer mal, siempre y cuando aporte los nutrientes que necesita. Por ejemplo, un vegano sí que va a necesitar una suplementación de vitamina B12, pero un vegetariano no sería necesario. Entonces, yo llevo a gente vegana y gente vegetariana y no está teniendo ningún problema. ¿Qué puedo comer si creo que tengo SIBO? Más que qué puedo comer, Tina y Adrián, ve al médico. Ipti, gracias por el corazón. A ver, si te sientes mal la legumbre, ya te digo, ¿por qué puedes sustituirla? Las legumbres son legumbres. Es como si me dices, ¿por qué puedo sustituir el pescado? El pescado es pescado, no lo puedes sustituir por nada. Busca, si lo que buscas es la proteína de las legumbres, toma proteína. Si buscas el hidrato de las legumbres, busca alimentos que contengan hidratos. Celia India, gracias por seguirme. Kira, gracias por seguirme. Yo compro vinagre de Módena normal. ¿Qué puedes comer si...? Eso ya lo hemos dicho. Pues ya digo, cuando te hagan prueba, a ver qué es lo que tiene. Lo mismo tiene una intolerancia y no tiene SIBO. El cuerpo humano necesita todo tipo de alimentos y no todo lo puedes complementar con pastillas. Obviamente. Pero si eres vegano, la B12 sí que la puedes complementar. El resto de nutrientes sí que lo puedes complementar con otro alimento.
Es como si te digo, soy alérgico a la fruta, como en el caso de mi novia, de Alba. Soy alérgico a la fruta, a la verdura y a los frutos secos. ¿Qué hago para tomar vitamina si me da alergia a la fruta? ¿Qué hago para tomar vitamina y minerales si me da alergia a lo que son la verdura? Le digo, pues mira, come fruta y come verdura, aunque sea alérgica, y te mueras por un shock anafiláctico, porque es que hay que comer todo tipo de alimentos y las pastillas no te van a proporcionar los nutrientes que necesitas. O Alba, por ejemplo, necesita multivitamínico. La ensalada lleva tomate cherry, pepino, higo, atún, mozzarella y poquito más. ¿Cómo sé si mi metabolismo es rápido o lento? Pues no hay ninguna fórmula que te averigüe para saberlo, que yo sepa. A ver, pero ya te digo, Rosana, hay gente que le viene bien las legumbres, hay gente que le vienen mal las legumbres. Por mucho que se hiervan con algas marinas y se le rece un Padre Nuestro a las legumbres. Si te sientan mal, sientan mal. Porque ¿de dónde saco algas marinas para cocer legumbres? O sea, si te sientan mal, no las comas y ya está. Linda, ¿cuántas kilocalorías hay que quemar al día? Hoy, según mi reloj, quemé 870. ¿Está bien? Pues ya te digo, yo no le haría mucho caso a los relojes de actividad, porque tampoco te dice las calorías que quemas total. O sea, vale, has quemado 870 por actividad, pero además habrás quemado más por el metabolismo basal, por el hecho de respirar. Por cierto, lo que me preguntáis por tema de precios para asesoría, me podéis escribir en Instagram a castanfit-bajo. Buena, Nati Roy. Se compra la alga, donde las venden, porque aquí en Mercadona no hay. Cristiano, solo como va a ser ensalada. De hecho, si te metes en mi TikTok, solo las recetas que hay son ensaladas. De hecho, la última es una ensalada de huevo relleno, una ensalada de tomate relleno, una ensalada de entrecot, una ensalada de todo. Opiniones, opciones de desayuno que no sean aburridas y bajen kilocalorías. Todo depende de lo que te guste comer o lo que no te guste comer. Por ejemplo, a mí desayunar una tostada con queso de untar e higo no me parece nada aburrido. Lo mismo para ti te parece aburrido y asqueroso. Nati, pues que aproveches esa ensalada. Nati, me encantan tus respuestas a las tonterías que te pone la gente que se aburre. Y luego me dicen que soy borde tú, pero es que, ¿qué queréis que conteste? A tonterías, respuestas tontas, ¿no? Es que, ¿qué esperáis? Cuando me hacen preguntas serias, sí que respondo serio. Pablo, ¿por qué comes solo verde? Porque me gusta el verde, Pablo. ¿Para cuántas calorías hay que quemar al día, más o menos, solo de actividad física? No hay una cantidad de calorías. No te rayes con el tema de calorías que haya que quemar. Ráyate por no moverte, ráyate por comer mal, por llevar un mal hábito de vida. Pero si te mueves, eres activo, eres activa, come bien, come saludable, disfruta de lo que comes, tiene una buena relación con la comida, no te rayes con si hoy he quemado más calorías o menos calorías. ¿Qué opinas de las tortitas de arroz con chocolate de yogur de Mercadona? Pues que no son interesantes.
La ensalada tiene higo, atún, pepino, tomate cherry, canónigo, vinagre de Módena y mozzarella. Recomienda la Philadelphia light y la normal. Las dos son interesantes. Solicita analítica de sangre para tu asesoría. Es como todo, no todo el mundo tiene la analítica de sangre, pero el que las tiene, sí que se las pido. ¿Qué puedo hacer si he perdido completamente la gana de hacer dieta? Necesito hacerla. Pues que sepas que sin saberlo estás haciendo dieta. A no ser que no comas absolutamente nada, pero el hecho de comer algo es dieta. Todo lo que comes a lo largo del día forma parte de tu dieta. Por lo tanto, lo que estaba haciendo es una dieta restrictiva, con platos repetitivos, y es normal que te aburra. Lo que tienes que hacer es llevar una dieta variada, con platos que te llamen la atención y listo. Yo, por ejemplo, a mis clientes le hago una entrevista para saber qué les gusta comer, qué no les gusta comer y que su dieta sea atractiva durante un mes. Y además, al mes hacemos el cambio de dieta total, es decir, cambiamos todos los platos. Llego a acabar el ejercicio. Yo hoy, por ejemplo, he descansado, que llevo también una semana a tope. Mañana lo mismo, voy al gimnasio a hacer algo. Una media horita y ya está. Me pone en reposo 1200 y en ejercicio 870. ¿Es bueno eso? Ya digo, genial. Es una persona activa. Quemar 870 calorías en ejercicio es mucho, es bastante. Cómete un buen kebab, ya verás qué locura. No me gustan, Pablo, los kebabs. Me disfruto más ensalada con un kebab, de verdad. Si tú te disfrutas más un kebab con ensalada, para adelante. ¿Dietista es lo mismo que nutricionista? No, dietista es un grado superior y nutricionista una carrera. Comida favorita, el salmorejo, la paella y la fideuá. El jamón es malo, depende de la calidad del jamón, pero el jamón es nutricionalmente interesante, el único problema es que tiene mucha sal. Evita comer jamón en exceso. ¿Puedes recomendar pan crujiente que sea nutricionalmente interesante? Solo tomar centeno y Mercadona. Puedes comer centeno, puedes comer pan normal. Lo importante es con lo que acompañe ese pan, Josep. Es decir, te puedes comer un pan de centeno 100% masa madre, que como lo untas con Nutella, estamos en la misma. O te puedes comer un pan blanco con tomate y jamón cocido del 99%, que va a ser mucho más interesante que ese pan de centeno masa madre con Nutella. Entonces, lo importante es lo que le echa al pan, no el pan. No, no salen muy duros, Rocío. Los garbanzos salen crujientitos, pero no salen duros. ¿Por qué lo integral es tan bueno? ¿Quién ha dicho que lo integral sea tan bueno? O sea, es que nadie ha dicho eso. Es más saciante, pero que sea bueno, nadie ha dicho eso. Ni que sea malo. ¿Qué opinas sobre la pasta de soja y la soja negra que está en el Aldi? Pues ni idea, poesía. No lo he visto. El humo de pimiento de Mercadona es sano. Yo prefiero hacerlo casero más que de Mercadona. El problema de Mercadona me parece que es que tiene bastante aceite de girasol. Otro tipo de aceite que no está interesante. A raíz de tener mis dos niños, engordé bastante. ¿Me ayudaría a comer bien y bajar de peso? Pues no es. Si necesitas ayuda, escríbeme a Instagram, castanfit-bajo, te digo los precios. Y si te cuadra, pues te ayudo. Pero, ¿y por qué las fiestas se recomiendan más lo integral? Yo no lo recomiendo, ¿eh? O sea, yo recomiendo a nivel de saciedad. Gente que me diga, yo es que paso hambre, como mucho, pues oye, toma integral que seguramente te sacia más. Pero que sea por tema de bajar de peso y tal, no. ¿Recomiendas polvo de proteína para el gimnasio? Si lo necesitas, sí. Si no, no. Y la mayoría de las veces son innecesarios. El Rincón del Pan, gracias por seguirme. Camus, gracias por seguirme. ¿Qué piensas de las anguliñas? Pues que son anguliñas de verdad. Son nutricionalmente interesantes y son sucedáneos. No, como por ejemplo los palitos de cangrejo. Y son de todo menos cangrejo. El aguacate, no hay aguacate, es pepino. El queso Philadelphia Light, puedo comer con la ensalada una charada. Una cucharada, entiendo que es cucharada. Sí, pues le puedes echar una cucharada, no hay problema. Gracias a ti, Rocío, por verla. Ya digo, si la compartís, pues me ayudáis un montón. ¿Recomiendas diario comer bonito en conserva de oliva? A diario, no, pero puedes comerlo de vez en cuando. Exacto, es pepino. Aguacate, lo mismo me lo tomo mañana en tostada. Y bueno, chicos, chicas, me despido. Nos vemos mañana, no, nos vemos ya el lunes con comidas nuevas y platos nuevos y cosas nuevas.
Así que nada, que paséis buena noche. Hemos cenado una ensalada de canónigos con atún, mozzarella, pepino, tomate, cherry, higo y vinagre de Módena. Y nada, que tengáis buena noche y buen fin de semana.